Sí que alguns dels meus poemes sí que tenen una dosi més que d'amargura, de tristor. Perquè quan tinc poemes com el poema Ara anar a la merda, que està dirigit als joves i que és un poema molt dur, en veritat. I és clar, i d'alguna manera és un jove molt bonic en la seva adolescència que acabarà en la puta merda. I aquest és el camí que acabem tots. Ui, la vida és un gran fracàs, t'acabes morint. Cáncer, sida, cáncer, IBM, IBM, Telefunken. Soy, soy, usaré, seré, 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 eta, eta, eta. Hola, 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 lo de la vida es un fracaso. La vida es un momento que en el cual, es decir, ya sabes cuál es el final. Y tienes que vivir ese momento. Y tampoco, supongo que hay que vivirlo como cada día como si fuera el último, porque eso para mí es demasiado desesperado. Xavi a veces daba la sensación, al menos en los últimos años que lo conocí, que parece que vivía en el filo de la navaja en muchos aspectos de su vida. Porque como si no hubiera mañana, lo cual es un poco exagerado o quizás muy extremo. Pero también esa era parte de su forma de entender el mundo o de su iconografía a la hora de plantearse el trabajo artístico, con el cual coincidí plenamente con él. Pero cada uno desde una versión absolutamente opuesta. La Virgen del Pilar no quiere ser francesa, no quiere ser francesa. La Virgen dice que no quiere ser virgen. La Virgen del Pilar dice que no quiere ser virgen. La Virgen no quiere ser virgen. La francesa no quiere ser Pilar ni virgen. La Pilar tampoco quiere, no quiere. La Pilar tampoco quiere ser virgen, tampoco quiere ser francesa. La francesa quiere ser capitana de la tropa aragonesa. Pero la tropa aragonesa también quiere ser capitana, aunque no quiere ser virgen ni francesa. La tropa aragonesa no quiere ser virgen. ¿Dónde estás? ¿Qué tanto te sufro? ¿Dónde está la razón de tanto sufrimiento? Amore, ama, 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 amo, 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 amo. Un gran amic. Un incitador a la creació poètica, un mestre, organitzat 21 festivals de polipoesia a Barcelona, en els quals vam poder veure tots els artistes fonètics i performers que hi havia pel món. Sense ell no ens haguéssim ni enterat. Se présente et présente le soleil qui présente la chaleur du soleil qui présente la présence du soleil. Sí, en el bar de Gracia, que él impulsó ya en los años 90, fue a partir del bar de Gracia donde empiezan los festivales de polipoesía. Pero antes que eso, estamos hablando de los 80. En los 80 es cuando se le conocía como el Biodramina, porque era la época en que se hacían unos recitales en sitios como el Glaciar. Allí en la Plaza Real había varios sitios, uno de ellos era aquel que se baja por las escaleras, que cambió de nombre, que antes se había llamado el Texas. Bien, 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 bien. O sea, si de cara había sido el Texas,
en los años 80. Allí no era sitio de era un sitio donde habían unas señoras sin dientes, unas exputas que te ponían, te dejaban fumar. Fue la época en que empezaron a venir los marines que paraban en la Rambla, que venían del conflicto del Vietnam. Ellos fueron los primeros que trajeron la farlopa por Barcelona. Mira tú. Sí, y bueno, pues allí era un sitio, el Texas. Pero bueno, en el más bien los que yo en aquel momento estaba en el mundo del teatro, no estaba en el mundo de la polipoesía. Esto lo descubrí con Xavier, aunque nos conocíamos de otras épocas, lo descubrí esto en los 90, cuando fuimos a actuar en el bar que él había montado en Gracia. Esclaus, covards, cadàvers, por a la vida, a la mort, al somni, por a lo nou, a l'extint, al buit, por al blanc, al negre, al diferent. Que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación... ¡Que sí! ¡Que es estudiar en el capitalismo! ¡Coere! 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 ¡Crisis en la democracia! ¡Crisis en los sistemas! ¡Crisis en los países! ¡Basta! ¡Crisis real ahora! ¿Y por qué no fuiste funcionario bancario? ¿Qué sé yo? ¿O policía? Bueno, això és una anècdota, perquè jo quan tenia 15 anys era aprenent de forner i davant del forn on jo treballava hi havia un col·legi de monges. A mi m'agradava molt Pepita la Rúbia. Així que vaig comprar en el mercat de Sant Antoni un llibre, Los mil mejores poemas de la literatura en castellano, i en la secció de poemes d'amor plagiava alguns poemes i els hi dedicava amb ella. La veritat és que va ser un gran èxit perquè la noia els enmarcava i els ensenyava a les seves amigues i era l'única que li escrivien poemes d'amor. I ella supo alguna vegada el plagio? No, no ho va saber mai. De fet, a l'estiu em va deixar per un altre noi. Ja no li vaig plagiar més poemes. Però jo ja d'aquesta manera tan tonta m'havia trobat amb la poesia i a base de plagiar i anar canviant ja feia poemes totalment diferents fins que va arribar un moment en què feia poemes propis. I jo vaig estar aleshores dels 15 fins als 17 anys escrivint uns poemes molt dolents, perquè la veritat és que eren molt dolents, i molt clàssics, perquè coneixia molt pocs poetes. Però jo, quan tenia 17 anys, ja em trobo amb poetes bígnics americans, gent com Ginsberg, i això ja em provoca un fort impacte, perquè jo no estava acostumat a aquest tipus de poesia. I ja començo a anar al Mercat de Sant Antoni a buscar coses de poesia, i ja em trobo aleshores amb els surrealistes. I si segueixo buscant més, ja em trobo amb els dadaistes. O sigui que vaig d'aquí cap enrere. I estem parlant de... Sí, estem parlant sobretot de l'any 70, el 76, que és quan jo en veritat començo a llegir molts llibres de poesia i començo a veure que hi ha maneres molt diferents de fer poesia, de la convencional, el sonet, que jo... I per què no la narrativa? T'acordes que l'altre també ho comentava? Sí, la narrativa ja em vaig voler posar també... Però no, perquè la narrativa és més professional, la tens que professionalitzar, fer un bon guió, una bona estructura d'una novel·la o del conte, anar fent pàrraf per pàrraf, pàgina per pàgina, és molta feina i tu has d'estudiar molt, mentre que la poesia és més espontània, és més sintètica.
Stockendgenpunkt, Ogtsknow. Das Cabaret Voltaire, aus dem Dada entstand. Ma femme au sexe de placère et d'ornithorynque. I noticed the guru was dead. I noticed the teacher bare-breasted. Franco has murdered Lorca, the fairy son of Whitman, just as Mayakovsky committed suicide to avoid Russia. Hello. Yes. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello. Yes. Entonces ya me puse de lleno a hacer un poema fonético consumista que se llamó Saba San Yocasio y que salió en dos días. Dorotis Nestle Ketchup Saba 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 McDonald's Kentucky Fried Chicken IBM Saba 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 Philips San Yocasio Copresto Gallina Blanca Amstrad Amstrad Apple Toshiba Sanyo Sanyo Sanyo. Este primer poema que os digo, que es de inicios de los años 70, es un poema que todavía con la dictadura reluciente en el año 72, cuando hubo la caída importante de la gente del Mil, una gran represión en los últimos años 70, no fue de dicta blanda, sino que fue nuevamente de dictadura y muertes. Figuraros lo que representaba este poema en esa época clandestina, ¿no? Que se titula Cristo y tres tiros en la espalda. Otras veces es una acción injusta, como la muerte de un muchacho por un policía. Entonces escribo un poema como Cristo y tres tiros en la espalda, que luego ese poema será un vídeo. Cristo y tres tiros en la espalda. Oh Cristo, Rey de cielos y tierra, crucificado con taparrabos y una flor en los labios, escupiendo sangre, harto de tus espinas, te vi anoche en una película de 70 milímetros. Observé atentamente cómo te crucificaban y a mi lado una vieja lloraba mientras yo me santiguaba mascando chiclet, mientras una pareja se besaban al compás de los martillazos y una cohorte de ángeles cantaba dulcemente, ahogaba mis bostezos. El actor era muy guapo, pero sus palabras eran aprendidas. Cierto, lo sé. Al salir del cine fui a la iglesia, pero estaba cerrada. Lanzando maldiciones me dirigí al Rackstore, pero no vendían Biblias. Me encontré una estampa en el suelo, sucia y rota. Te vi en una medalla chapado en oro, en los pechos una prostituta de rojos labios. La llamé, pero cobraba muy caro. Grité, Cristo, ven a mí. Pero vino un policía y quiso detenerme por borracho. No me entregué y huí. Su pistola criminal apuntó al aire. Caí tendido en forma de cruz, con tres tiros en la espalda, frente a un anuncio de Pepsi Cola. Y cuando terminó el espectáculo me fui a hablar con el Xavier porque me sorprendió mucho. Digo, bueno, ¿quién es este tío? ¿De dónde sale? ¿No? ¿Qué es esto que está haciendo? Digamos que para mí la estética de la poesía de aquella época, y sobre todo esta poesía fonética, tenía un feísmo vinculado a un punk de la época, a un movimiento punk, pero creo que había un feísmo particular en Barcelona también, que a mí no me gustaba mucho, precisamente. Pero el Xavi estaba más allá de ese feísmo, había como una especie de inocencia que a mí me causaba mucha gracia. Me parecía divertido, yo no sé si él quería divertir, pero divertía, me pareció algo como que tenía un dejo ahí entre el cómic y la literatura que me interesaba. Él era un tipo tremendo, ¿no? Era un tipo que era un vanguardista, y entonces la vanguardia en la España de la época
pues era una, seguíamos una consigna situacionista de convertir nuestras vidas en una obra de arte. Entonces, tu cuerpo era también un vehículo de experimentación y había pues gente que se metía de todo, ¿no? Entonces, el caso de Xavier con el tema de las biodraminas, pues es casi metonímico, en el sentido de que casi que lo asocian a ese tipo de productos, que entonces se consumía pues para pasar más horas despierto, para estudiar, había las famosas centraminas, todo esto, y él hizo muchas cosas de estas. Estuvo también en la cárcel en Marruecos, se fugó de allí, lo detuvieron cuando cruzó, vino a Barcelona y montó un bar, uno de los primeros bars punks, que se llamaba Orfeo Negro, que estaba en el barrio del Call, ahí detrás del ayuntamiento, y allí pues empezó a introducir a Nina Hagen, a Lene Lovitch, los Clash, los Damned, los Pistols, todos esos grupos de la época de la colección punk, pues esos discos, algunos de los cuales los tengo yo porque me pasó unos cuantos de esos discos, pues fueron los que marcaron esa tendencia del punk, que él rápidamente, recuerdo que transformó, no hacia la New Wave, sino que ella tiró hacia la música electrónica desde un buen principio con los famosos músicos de alemanes del Trans Europe Express, estos como se llamaban ¿qué tipo? Kraftwerk, Kraftwerk, exactamente, con el grupo Kraftwerk. Él fue de los primeros en también decantarse por la música electrónica cuando a nosotros nos parecía muy raro, antes del Trans Europe Express. Treballa, don, respecte, treballa, somia, estima, treballa, plora, treballa, don, treballa, i després es mora. Henri Chopin deia que el nostre alfabet té 27 lletres, però si agafem els alfabets de tot el món, ens trobem que hi ha 80 lletres o 80 fonemes, 80 possibilitats diferents de lletres. Aleshores, per què haig de fer un poema amb 27 sons, si puc utilitzar 80 sons? Aquí és quan ja treballem de fonètica, guturalisme, etc. Però si al mateix temps aquests 80 sons els passo per un processador d'efectes i per un ordinador i els començo a manipular, arribo a molts infinits. No hi ha límits. Vull dir, i jo, esclar, començo escrivint poesia, després passo a recitar-la, després passo a treballar amb la videopoesia, després passo a fer ciberpoemes, poemes que es mouen i que es difonen per internet. Dius, i què em trobaré dintre de 5 o 10 anys? Vull dir, la poesia s'està rebentant molt, que ja li feia falta, perquè era molt limitat. Herencia.
y la del otro tu hermosura, sola absorta yo en tu hermosura, y te veré yo a ti en tu hermosura, y tú a mí en tu hermosura. Yo noi che partiamo proprio da queste esperienze, cioè il futurismo è un po' la nostra base, è come dire la prima rottura eversiva dal punto di vista letterario. Noi che ci ispiriamo molto ai futuristi russi, tipo Klebnikov, tipo Crucioni, bene, queste cose la gente non le conosce. Allora noi sappiamo che per capire un lavoro bisogna essere anche in contatto con le strutture del lavoro stesso. Quindi popolare non lo è affatto, ma non perché noi vogliamo essere elitari, è un discorso sociale. Cioè, se le università, se le scuole si interessassero più a fondo a questi fenomeni, ci sarebbe anche una maggiore comprensione. Ci tengo che ricordare a Chavi, io penso che hai in esso libro che si chiama Oscuro Silencios de Bronce, hai 8 poemi che mi hanno sempre cantato. Non sono poemi sonoros, però otros 8 poemi in sustanciales, otoño 1975. Son poemas escritos, pero aquí pienso que empieza el Chavi el verdadero performance. Barcelona, Barcón, Barpaseo, Barpasol, un rato Barcón, Mercedes, Mercedes, Marmolis, poesía, poesía, poesía. Chavi ha sido un grandísimo organizador, eso es claro, hay que hacer un monumento, más de 20 festivales dedicados a la polipoesía, pienso que nadie ha tenido un éxito tan grande. Él sabía organizar, él quería difundir la palabra de la polipoesía. Él estaba dentro totalmente enterado, dentro totalmente de esa teoría que él pensaba estaba la verdadera poesía. Y yo pienso claramente lo mismo. ¿Qué tipo de mensaje intendete portare a la gente? Il rapporto direi che è diretto, non a caso il nostro lavoro nasce in questo periodo e non ad esempio negli anni 50. Il mass media ha ormai rivoluzionato il modo di comportarsi delle persone e l'artista deve fare conti con questo mezzo. Io stesso nella mia performance faccio un uso continuo del video, del televisore, utilizzo suoni molte volte presi, rumori presi dal mondo della strada. Il messaggio che arriva vuole essere innanzitutto un messaggio polisemico, cioè non basta più dare un concetto unico, dare una sensazione unica, ma dare più sensazioni e senza fare troppi riferimenti alla ideologia o se vogliamo ad una filosofia della poesia. Cioè quello che arriva spesso è una sensazione immediata da consumare subito, ma soprattutto c'è uno stimolo alla persona e al carattere. Les paraules. Sí que es hija porque evidentemente la polipoesía viene de la tradición y las vanguardias son una tradición, pero cuando se adopta el nombre de polipoesía hay un intento de separarnos ya del dadaísmo, del surrealismo, del futurismo, que es un recurrente cuando hablas de poesía fonética. Entonces hay la poesía fonética que practicaban dadaístas, pero la que practican hoy en día gente como Henri Chopin, Valéry Cheshanoy, Jablón, Mark Sutherland, Nobuo Kubuoka, que son gente de nuestros tiempos. Y son gente que lleva muchos años trabajando y haciendo una poética muy actual, con recursos de hoy en día. Evidentemente sí, nos apoyamos mucho en la tecnología. Son las palabras. También a nivel sonoro te encuentras con el gesto, la gestualidad. Hay poetas que utilizan recursos de ponerse un poco de crema blanca en la cara, pintarse con negro los labios y los ojos para tener una mayor gestualidad facial de lejos. Y evidentemente utilizamos recursos que vienen del campo del teatro, como es aprenderte los poemas de memoria o casi, mientras recita mirar
mirándoles a los ojos al público, cuando dices una palabra, acompañarla con gestos para reforzar esta palabra, tal manera que pueden haber poemas que son sonoros y gestuales al mismo tiempo. Y tiene un discurso gestual. Las paraules son... Gran par de focos expanden el espacio. Sí que había unos cuantos poetas visuales por aquí, pero muy pocos, muy pocos. Y su trabajo como poeta visual era súper interesantísimo. Pero no solamente eso, sino su trabajo, sobre todo, que más me llamó la atención, era como poeta, llamémosle, sonoro. Heredero un poco de los franceses, de Chopin y compañía, y supongo, y también de su amigo Enzo Minarelli, quiere decir que... o el Bernard Heisek. Lo curioso es que Xavier, dentro de su trabajo, una parte importante de su historia en esa época fue organizar el Festival de Polipoesía, en el cual trajo a toda esa gente. O sea, pudimos conocer en Barcelona a Bernard Heisek, a Henri Chopin, a Enzo Minarelli, empezamos a conocer a toda esa gente. Su trabajo como poeta sonoro abrió un montón de puertas y de vocaciones, de alguna forma, ¿no? Conseguía dinero de una forma nada de las instituciones, como vino otra gente después, sino dinero de la Federación de Asociaciones de Vecinos de las Fiestas de Gracia para montar una actividad de una tarde, noche en una plazoleta de Gracia. Es decir, una cosa, el festival estaba involucrado dentro de lo que es la organización de la fiesta mayor, en la calle, no estaba en un museo, no estaba en el CCB, no estaba en el MACBA, no estaba en la TAPIES, estaba en una fiesta mayor. En actores en Duque Frachiquen y BM, Saba, Saba, Saba. Que lo poco dinero que tenía de la Federación de Asociaciones de Vecinos era para pagarles el avión o el hotel, o los hospedaba en casa a la gente de alguna forma que traía. Igual que esos libros de poesía, prácticamente es el típico editor que edita libros de poesía y evidentemente pierde dinero, es decir, que porque nadie gana dinero vendiendo poesía, y más poesía de vanguardia, como hacía él, que vendía poesía, es decir, de más o menos fonética, de diversos autores catalanes, que los acompañaba con un audio cassette, un cassette, y eso es un material del cual nunca se puede sacar dinero. Igual que yo tampoco con el tema del bailar no sacábamos dinero, nadie sacábamos dinero, al contrario, nos costaba, es decir, financiábamos siempre nuestras derias o nuestras locuras artísticas a través de nuestros ahorros y cosas por el estilo, ¿no? Sexo, carne, chicas, chicos, pánico, música, robot, sexo. A mí solo mirará por el culo un político que yo haya elegido, que yo haya votado. En un text de 1990 titulat Apuntes para una teoría de la polipoesía, Sabater deia: el público, por otra parte, es el único que aún mantiene la sensibilidad poética y encuentra la poesía en el teatro, el cine, la música, el videoarte, la performance o allí donde esté, pero no en la poesía tradicional. Cabe destacar la actitud de algunos poetas actuales que, reflejados y endiosados en sí mismos y sin ningún tipo de autocrítica, dirigen amargos reproches al público por el poco caso que éste les hace. No se dan cuenta de que la imagen que ellos dan de la poesía es triste, tonta y aburrida. Simplis poetus ignorantius somus, einen pamplinas y sinastinas. Samba, samba. Un exemple d'aquesta poesia discursiva creada per ser llegida, amb què Sabater començava, el trobem en No ha sido nada, datat a la tardor de 1975,
on ja parlava de la rebel·lia i del poder de la poesia com armes per canviar la societat. He alumbrado crucigramas pictóricos allí donde en bebida luz surgía, untaba yo con alma trozos de cerebro y era canción que como grito desatábase en el papel. Canción profunda y desgarrada, con todo el descaro del sufrimiento. Como poeta de barro he engendrado basura, como poeta sin poemas odio y odio de la raza la estirpe que alimentará la tecnocracia. He adorado sin piedad al dios anarquista de la quimera profunda. Han surgido del hielo 100 bombas caseras, no son bastantes. Han estallado escritas con un solo deseo, destruir por la palabra y luego por todos los medios. Imagen, movimiento, espectáculo, impacto, real, real, real. Noticias, periódicos, fotos, trucajes, asco, sangre, tripas, fotos, interview, enfermedades, diapositivas, música persistente, ruidos, gritos, ruidos molestos, imágenes, palabras, mata, 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 muere, 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 no, no, no. Mata, 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 dolor, 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 mamá, mamá, mamá. Espectáculo cruel y aberrante. Nosotros somos hombres o somos dolor. A Xavi yo lo recuerdo súper, súper generoso, muy, muy, muy instigador de cosas, ¿no? Todo el proyecto ese de la editorial, yo lo vi, digamos, como mucha generosidad mutua, ¿no? Es decir, porque yo fui el corrector de eso, me trataba como si fuera un genio, en un momento que yo recién estaba batallando con el mundo de la corrección, y en esta sigo, ¿eh? Y claro, hablas de algunos poetas en Barcelona, también estaba Oscuro... Silencios de Bronce, que fue el libro que se autoedita, que tiene un prólogo de Roberto Bolaño, que es espléndido, es uno de un texto muy temprano donde habla, ¿no?, a fondo de un poeta, bueno, digamos, con todos los trucos y todos los chistes poéticos de Roberto, pero es espléndido. Y explica precisamente que hacía muchas faltas. ¿Eh? Que explica en el prólogo que tenía muchas faltas. Sí, 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 bueno, y hablaba del tatuaje que tenía, ¿no?, de la época de marinero de Xavier. Y de hecho, cuando lo conocemos, es que ya nos parece una leyenda, ¿no? Era como haber conocido a Gregory Corso. Bueno, claro, porque tiene esa aura de lo auténtico. En realidad, claro. es esa cosa auténtica, ¿eh? No, tú ves que no es uno que está imitando a los Beatles ni no sé qué, no sé cuántos. No, no, es que él ya, yo creo que ya lo lleva en la sangre, ¿no? Ese tipo de cosas. Es un activista. Sí, tenía una aura empecinada, pero notable, notable. No, un activista. Y bueno, y hasta el final, ¿no? Claro, porque fíjate tú, siempre está metido en que si no es, porque aquí ahora estábamos hablando de la editorial, de la revista, de los libros que publicaba y tal, pero fíjate tú que luego es un activista de la poesía y le dura años y años y años y va avanzando y va cambiando o va evolucionando, llámale como quieras, ¿no? Aunque sea solo para cambiar, ¿no? Uh-huh. No. Sigue la consigna de Jonas Mekas. Hay que hacer cosas. Sí. Sí. Jo sóc una persona ben vestida, força elegant i amb molt estil. Poema equivocat, poema de tot és pitjor, poema de la bogeria. Poema miserable, les portes tancades. Poema per tots aquells
que no escolten, ni parlen, ni veuen. Poema per ells, ells, els fills de puta. Ignorada, ignorada, enmudecida, maltratada, quemada, golpeada, violada, acuchillada, asesinada. Basta. ¿Qué es esto? Esto es un... ¿Qué es? Es que está muy viejo. Es un anticonceptivo, un capuchón. Capuchón, sí, pero sí, sí, sí. ¿Y por qué tiene el coso de la papa esto? Porque esto lo... O sea, hizo varias tiradas de esto, un 15 de abril del 93, y lo regalaba en uno de sus anticonceptivos, un condón. ¿Un condón metido? Un condón metido dentro de una botellita. Soy secretario de la Asociación de Performers, Artistas y Poetas Asociados, una asociación creada un poco para manipular el mundo de la poesía. Queremos hacerle la competencia a las instituciones públicas, a las instituciones económicas, a los críticos, y creemos que los poetas hemos de decidir lo que es la poesía. Chus, 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 don, don, clan, 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 chus, chus, don. Esos inmigrantes que atiborran los servicios sociales con sus problemas y sus miserias humanas, como si nosotros no fuésemos miserables. Esos inmigrantes con sus hijos e hijas, esos niños que no paran de llorar, llevan a esos niños a nuestras escuelas para atormentar a nuestros atormentados profesores. Banda de criminales. Hay que acabar con ellos para recobrar la tranquilidad. A mí solo me dará por el culo un político que yo haya elegido, que yo haya votado. Cuando salgo a la calle os veo a vosotros con vuestras sonrisas blancas. Y veo que sois feos y peligrosos. Sois peligrosos por vuestras mentes insanas. Me gusta que haya hecho en realidad lo que le ha dado la gana siempre, sin que a él le repercuta en su manera de hacer, si ha tenido buena acogida entre los demás o no. Eso me gusta. De hecho, yo creo que para mí me ha ido perfecto, para mi persona. O sea, tener claro que hay que hacer siempre lo que uno quiere, sin importarme lo que los demás me digan, o si aceptan o no aceptan lo que yo hago, es perfecto. Yo creo que eso, mi tío era así, o yo al menos lo veo así. Tiene poca obra, quizás sí. Pero a lo mejor tampoco tuvo medios en realidad, en su día. Le costaría bastante ir hacia adelante en esta sociedad en realidad, que nadie te ayuda. Él era bastante autodidacta, además intentaba hacerlo todo él por sus propios medios sin tener ayuda de nadie. Para acabar con el juicio de Dios. Tienes que ser un poco arriesgado para vivir de manera que vivió Xavi, porque igual no tenía un ingreso fijo, por decirlo de alguna manera, por lo tanto no podía costearse una vivienda a lo mejor, o si lo hacía por poco tiempo. Ahora creo que la gente ya no se arriesga a eso, prefieren igual seguir al rebaño y tener buena chaqueta, buenos zapatos, a no hacer lo que realmente quieren.
Para mí la polipoesía, pues como para el 99% de los mortales, o el 99,9999%, era un total desconocido. Pero yo ver a Xavi recitar fue como una inspiración divina, ¿no? O sea, como, hostia, decir, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo este tío? O sea, ¿qué hace, no? O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está contando? Él siempre lo decía, ¿no? Soy un jodido poeta, ¿no? I'm a fucking poet. Pero es que era esto, o sea, Xavi... ¿Quién traga mierdas porque mierda quiere tragar? Sobre todo, niños de fuera nacen aquí. Nacen aquí. Hostia, yo creo que eso es el... Eso es la polipoesía, o creo, desde mi pura ignorancia. Pero creo que eso es el underground, o sea, el poder decir algo totalmente anti políticamente correcto, anti todo, pero dentro de esto denunciar una situación absoluta, que es lo que hacía Xavi. Esos niños que no paran de llorar, llevan a esos niños a nuestras escuelas para atormentar a nuestros atormentados profesores. Como la familia y la corporación. Agujeros negros donde se hunde la gente que no tiene cabeza, ni pene, ni manos, ni pies. La gente que no tiene dónde agarrarse se hunde, y yo los veo agitando la lengua. Porque no había impostura. En la figura de Xavi no había impostura. Era Xavi. Le gustara o no le gustara al que lo escuchaba, pero él explicaba sus historias siempre exactamente igual. Se hunden en una noche triste llena de soledad. Se hunden y siento que yo me hundo con ellos. Nos hundimos todos en un loco infierno. Nos hundimos en un loco infierno. Muchas gracias. Muchos enemigos, evidentemente. La gente del underground, no podemos ser todos amigos, ¿no? Hemos de tener amigos y enemigos. Yo tengo enemigos pa aburrir, más que amigos. Pero esto también es un poco lo chulo, o sea, porque no puedes quedarte con... Me parece una puta mierda. Pues si te parece una puta mierda, hay que decir que es una puta mierda. No puedes quedarte, ay, qué bien, qué bien. Que esto es lo que está pasando actualmente con esta Barcelona de mierda. O sea, esta Barcelona es una Barcelona de posturas, de imposturas, de gente que dice, oh, qué bien, cuando realmente está pensando, oh, qué mierda has hecho, pero les está diciendo que bien, y así no vamos bien, pienso. Para que las cosas no se fueran a la mierda, ¿no? O sea, si él leía que estabas haciendo algo bien, pues te animaba o te iba guiando un poco, y es algo que él no recibía nada a cambio, porque nadie le daba, ni le pagábamos, ni yo ni nadie, y él siempre estuvo para formar a la gente, para enseñar a la gente a hacer las cosas mejor, y luego cada uno, pues con su estilo, ha ido avanzando por otros caminos, ¿no? Pero él siempre ha estado para ir creando nuevos artistas y abriendo nuevos caminos en la cultura, aunque no recibiera nada a cambio, porque ya te digo, o sea, él vivía pues de sus clases de informática y de sus cosas que había aprendido todo de forma autodidacta, como decíamos antes. No se debe soñar con los años pasados, ni tener estúpidas ambiciones como hacer dinero. Oh, pobre sumum del proletariado que ansía una caja de bombones y el día de mañana tendrá dinero y se comprará un piso, una torre, un coche, un barco, un barquito de velas, y luego, ¿qué? Se desmotivó absolutamente y que se desesperanzó totalmente y dijo, me planto, ya,
yo creo, bueno, fue la época en que la, ya la papa no existía y él acababa de publicar su último libro, el de Versos Adversos, pero ya después de eso yo creo que él dijo ya no tengo nada más que aportar, o él creyó que ya no tenía nada más que aportar y de alguna manera se rindió y se dejó ir. Ja ho sap la gent, vull dir, jo tinc alguns vicis, sempre he estat en el món de la contracultura, he estat embarcat de mariner, he estat treballant de miner també, he estat una miqueta aventurer. He viscut a Saragossa, he viscut a Amsterdam, he viscut a Amberes, he viscut a Madrid, vull dir, però actualment ja començo a tindre els meus 55 anyets i això fa que em calmi una miqueta. Pues eso, la constancia que tenía él, por eso me extraña que al final hemos comentado que quizás se dejó morir, ¿no? Porque él, después de las derrotas, pasaba un par de meses y era un hombre nuevo, es como si se hubiese duchado y salía, por decirlo, a partirse la cara, con proyectos nuevos, ¿no? Y buscaba a la gente y en ese aspecto tenía mucha habilidad. Y también la crítica, la bronca y la patada en el culo. En el Festival de Polipoesía, dedicado este año a la poesía social, cabe la fonética y la electrónica, la escucha y la acción, el corazón y el cerebro. Hay sitio para el verso entrañable de Adolfo Castaño y la sinceridad de David Castillo, para el desgarro de David González y el compromiso de Enrique Falcón, también para la ironía de Jaume Cisterna y el humanismo de Jesús Pisano, la mística de Joan Vinuesa y la experimentación de Juan Andoni Goicoechea, la renuncia de Orlando Guillén y el atrevimiento de Javier Sabater, que soy yo. Cuando nacemos, no han pensado ya por nosotros, no nos imponen sueños y aventuras. No hablo de lo que no sé, no hablo, escribo poemas. Estas son mis piedras. Las oficinistas que ahogaron sus príncipes, las acorraladas, las desamparadas, las sepultureras. Ovelles negres de familias adaptadas a la frustración. La bragueta es la figura del hombre de la flor en el culo. Creemos que los poetas hemos de decidir lo que es la poesía. Este precio reducido es un remate final. Este artículo está tan rebajado que es gratis. Este artículo es gratis. Compre 3 artículos gratis y llévese todo a mitad de precio. De mi manera de ser, de mis ansias y mis... Quiero que cuando me muera mi cuerpo quede incorrupto y que todos los que me vean queden muertos. ¡Del susto! Quiero ser santa, quiero ser beata. Muchas gracias. Llegó un momento que él hizo un festival de ciberpoesía, porque sobre todo él era muy inquieto. O sea, yo valoro sobre todo como agitador cultural y por su inquietud con las nuevas tecnologías. Jo pensava fa 20 anys, creia molt en l'humanisme. Deia, hòstia, ara es viu millor que en l'època de la revolució industrial. Ara m'he donat compte que no, que vull dir que és un joc, tots són petits burguesos fracassats, ja són petits burguesos fracassats, amargats de la vida perquè no podem tindre molts diners. Bueno, tengo varios libros suyos que él me regaló y otros que compré yo. Y bueno, yo creo que era... no quisiera utilizar la palabra uniforme, pero sí que era consecuente. No sé si es bueno o malo, pero
creo que sí que era consecuente, ¿no?, con lo que le hacía, con esos versos extraversos, diría yo, en el sentido de, o metaversos incluso, ¿no?, por decirlo así. Era como un mundo que es que a él le gustaba y entonces se metía en eso y creaba, ¿no? No, que yo sepa, no, el aspecto sonoro en Madrid, no. Y de hecho, ahora mismo, como trabajaba Xavi, o por ejemplo, como trabaja Bartolomé Ferrando, no. No se da eso, como no se da otra serie de cosas fuera del ámbito del arte, porque lo estamos viendo, ¿no? Hay mucho miedo, hay temor, entonces hay que tener mucho cuidado con lo que dices, con lo que haces, porque las sensibilidades están como a flor de piel y no la sensibilidad positiva, diría yo, de sentir, de ser transpirable, ¿no?, para sentir, sino que muy al contrario, es como una coraza que tenemos ahora en todos los aspectos, o sea, en el arte. Y bueno, hay pequeñas cosas que es, pero poco. No, yo creo que no. No sé si heu llegit aquesta notícia que ha sortit a la premsa, que feia al·lusió a l'últim cabaret obert. I us la llegiré una miqueta. Deia: un poema en mal estado intoxica a 13 persones de melancolia. València! València! Herència, inclou, herència, inclou, herència, por herència, por herència, por herència. Editar llibres de poesia és molt dur perquè hi ha pocs editors, els editors aquests no troben distribuïdors, no hi ha distribuïdors de poesia perquè les llibreries no venen poesia, venen bestsellers. Con su Dios cucaracha que las acompaña en la vida y en la muerte, y en la mierda, la puta mierda. Otras cucarachas van al trabajo, que se joran. Otras cucarachas no tienen trabajo, que se joran. Las cucarachas. La patada infantil que vindrà. Per estendre'ns el sol de llindar de la quadrícula del cercle, mentre hom intenta desenfundar els dits grossos i arribar a la part de dalt dels forns, on tots són rajoles, corridores i passos fronterers que havien de ser saltats. Bé, per mi, el Sabater, el que trobo a faltar és poder-li dir, Xavier, i abraçar-lo i prou. Si m'és igual, si jo sé que, en veritat, tot el país o tot el planeta està ple de Xavier Sabaters. Però aquest és el meu amic, saps? És el maco, és el que jo conec i el que tinc ganes de... I ell sí que donava... Era un tio que donava molt de color a totes les persones que... De seguida era una persona que volia conèixer gent, encara que havia estat un agre en el seu moment, se suposa, però en l'espai que jo el vaig conèixer era un tio que tu el coneixies normal i corrent i t'hi posaves a relacionar i el tio te feia el seu judici, òbviament, deies tu entres, tu no entres, no? Passaves el judici de, o de lo punky o anarquista que podies arribar a ser. Jo em pensava que no era anarquista ni era punky, em vaig pensar que això quedaria en un reducte de molt antic, vull dir que això a mi no em tocaria. Saps? Com també vaig pensar que no em tocaria ser poeta, vaig pensar, buah, això no em tocarà. Però mira, vaig ser poeta i resulta que soc bastant punky i anarquista total, vull dir que sense voler, saps? Dios los crea i ellos se junten, i a mi, jo tenia un interès, tenia una fletxa cap a tot el que feia el Xavier.
El riesgo es un producto que tiene un valor. Desde el peor momento de la crisis se han creado ya casi 1.900.000 empleos. Crisis con políticas adecuadas. Estamos en un mundo en el que el riesgo es más caro. No estamos en una crisis económica. Crisis mundial en el capitalismo. Se hundió el sistema económico. Crack de la bolsa en Japón. 90 millones de nipones al paro. Adiós, Mr. Sando. Adiós, Mr. Casio. IBM, SIDA, cáncer, Casio. Etiopía, Etiopía, Etiopía. Y estaban los poetas jóvenes, que se estaba metiendo una tralla impresionante, bebiéndose las botellas de whisky que había allí, pero con tragos que se pegaban un cuarto de botella y tal. Y le digo, hostia, Xavi, aquests com van, que forts que van y tal. Y el tío se me queda así mirando y me dice, ojalá nosotros tuviéramos esos cuerpos. Y le digo, esos cuerpos, y así para poder destrozarlos. Os veo fumando cigarrillos bajos en nicotina y bebiendo whisky. ¡Caña! 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 Cada época tiene sus tics, sus momentos más destacados, sus miserias, y diríamos que ahora estamos en un final de época, bueno, una época aburrida, y entonces será complicado repetir tíos así tan auténticos, aunque sea un tópico, como Xavier Sabaté, ¿no? El Biodraminas, el terrorífico Biodraminas. I pot ser que en veritat jo sigui un poeta dolent. D'alguna manera jo dic que sóc un poeta de quarta o quinta fila. I això sóc molt conscient de que sóc un poeta de quarta o quinta fila. Vull dir, jo mai seré un Huidobro ni un Rubén Darío, perquè no sóc tan bon poeta com ells. Però sent un poeta de quarta o quinta fila, estic molt a gust. Vull dir, puc fer poesia. Jo soy, tú eres, nosotros somos. Yo soy, tú eres, nosotros somos. Este puño apretado, este lince, este abanico cerrado, estas crisis, esta cascara, esta hulla, esta yesca, estos pícaros, estas abejas, este tesoro, esta carrera, la una y la otra orilla, este trampolín, esta medianoche pasada, esta paja, estas efemérides, este clareo, este devenir, este huracán secreto, este secreto. Thank you.
coherencia. Coherencia.